Y bueno, continúan los operativos por parte del Instituto Nacional de Migración. Están obviamente requiriendo aquí en la central de autobuses en Monterrey los permisos necesarios por parte de los migrantes que van por aquí de paso. Les piden documentación para ver si acreditan su estancia legal. Obviamente hay que recordar, déjenme les explico muy bien cómo procede el Instituto Nacional de Migración. Si usted solicita un permiso de 15 o 30 días, solamente es vigente o válido dentro del estado en que se lo otorgan. Recuerde usted muy bien, solamente dentro del estado en el que se le otorga a usted vale su permiso. De lo contrario, si usted sale fuera del estado, usted está sujeto a que el Instituto Nacional de Migración lo detenga y lo lleve de regreso, ya sea a México o hasta Chiapas. Recuerde usted que para que no lo molesten, usted es necesario que tramite su refugio aquí en México ante las oficinas de Comar. Es bien importante recordarle. Y como en estos días ha estado lleno de migrantes, mire usted, hay mucha gente que duerme aquí a la central, a las afueras de la central de autobuses. Es por eso que los operativos se están llevando a cabo para poder aclarar o despejar un poco lo que son los migrantes durmiendo aquí afuera de la central de autobuses y afuera. Es por eso que ya el Instituto Nacional de Migración está haciendo operativos para poder verificar la documentación de los migrantes que transiten por el territorio de la República Mexicana. Recuérdelo, si usted trae permisos de 15 o 30 días o 10 días, solamente son vigentes en el estado en que se los emitieron. Si usted sale de ese estado, usted está sujeto a que los elementos del INM lo detengan. Obviamente, si usted parece migrante, si usted trae mochilas colgando atrás, es fácil distinguir a los migrantes. Es por eso que los elementos les preguntan por sus documentos. Y si usted no trae una acreditación que le otorgue el permiso para andar aquí circulando en la República Mexicana, usted va a ser detenido, va a ser sujeto a que lo lleven al interior de la República Mexicana. Ya los camiones de inmigración se encuentran llenos, completamente llenos, de toda la gente que han aquí, solamente en la central de autobuses, detenido. ¿Por qué? Porque no traen sus permisos correspondientes. Si usted va ante la Comar y usted solicita un refugio aquí en México, le hacen el trámite, es completamente gratuito. Es importante mencionar que si los elementos del Instituto Nacional de Migración lo detienen y usted está en el proceso de tramitar su refugio temporal aquí en México, no lo van a molestar ni se lo van a llevar. Pero si usted no tiene o acredita un permiso para circular dentro de la República Mexicana, un permiso vigente y un permiso emitido aquí en el estado de Nuevo León, a menos que usted tenga ya la ciudadanía o tenga un refugio temporal. Mire, escuche usted muy bien, es algo muy importante lo que yo le voy a decir. Si usted es migrante y va pasando aquí por la ciudad de Monterrey y viene tratando de adquirir un boleto hacia cualquier frontera y usted se topa con un oficial del Instituto Nacional de Migración, como los que están ahí, ellos le van a preguntar por su documentación. Si usted no trae un permiso emitido por el Instituto Nacional de Migración vigente y de aquí del estado de Nuevo León, o emitido en el estado de Nuevo León, si usted trae un permiso emitido en el estado de Chiapas, no se lo van a valer, lo van a regresar a Chiapas. Si usted trae un permiso emitido en la Ciudad de México o en el estado de México, lo van a regresar a donde usted tramitó su permiso. También es importante mencionar que si usted trae una cita, un documento que compruebe o que avale que usted tiene una cita en el CBP One en cualquier frontera, el Instituto Nacional de Migración no lo va a molestar y le va a permitir llegar hasta esa frontera. Le repito, si usted trae un documento de confirmación del CBP One, que usted ya tiene una cita en cualquiera de las fronteras, ya sea en Piedras Negras, en Ciudad Juárez, o en Matamoros, o en Reynosa, el Instituto Nacional de Inmigración
les va a respetar el tránsito y no se los va a llevar mientras usted muestre una hoja impresa oficial de la aplicación CBP One para que le puedan dar el libre tránsito. No importa si usted no trae el permiso. Pero si usted no trae ninguna de las dos cosas, lamentablemente, usted será retornado a la ciudad de donde usted adquirió permiso. Si no trae ningún permiso, entonces lo van a regresar hasta Chiapas. Y ahí le van a emitir una hoja que tiene que irse del país en menos de 40 días. Así está la situación con los migrantes aquí en México.